Hola conocedores, si ustedes ven los supersónicos y los comparan con la realidad en la que vivimos, probablemente se sientan sorprendidos, pues varias de sus predicciones se hicieron realidad, como las videollamadas, las pantallas planas, incluso el smartwatch. Pero la más notable fue la contaminación del mundo. No por nada vivían tan alto en los cielos. Y es por esta razón que esos personajes se tenían que movilizar en vehículos aéreos, también llamados aeroautos. Al ver esa clase de transporte, no te queda más de otra que evaluar el estado de nuestros carros, los cuales han tenido bastantes mejoras desde su invención allá por el siglo XIX, pasando de esos diseños clásicos a marcos más aerodinámicos. Y no solo eso, también han mejorado la eficiencia de sus motores para consumir la menor cantidad de gasolina posible. Algo que se agradece, pues son unos cuantos dólares más en tu bolsillo. Sin embargo, desde hace unos años que no le colocan algo tan innovador, y eso que han tratado de agregarle sensores, cámaras y demás tecnologías para tenerlos al día. De ahí, la característica más futurista que se ha asomado es la de los carros autónomos, peculiaridad que se puso de moda gracias a Tesla, pero no el inventor, sino a la empresa que lleva su nombre, ya que anteriormente era algo considerado meramente ciencia ficción, siendo Herbie el ejemplo más exagerado que se plasmó en la pantalla grande. Lo sorprendente es que este tipo de tecnología se viene desarrollando desde los 1920s, a pesar de que las pruebas se comenzaron a realizar en los 1950s. No se pudo obtener avances sino hasta el año de 1977, donde el Laboratorio de Ingeniería Mecánica, Tsukuba, de Japón, logró construir el primer carro semiautónomo, el cual únicamente funcionaba en calles marcadas que eran interpretadas por dos cámaras y una computadora análoga. Aunque los primeros autos verdaderamente autónomos surgieron en la década siguiente, con la ayuda de diversos proyectos como el NavLab y el ALB de la Universidad Carnegie Mellon, que comenzaron en el año de 1984. Para el año de 1985, el ALB había demostrado una conducción autónoma en velocidades de hasta 31 km por hora. Este, a diferencia del japonés, podía andar en carreteras normales de hasta 2 carriles. Luego de un año, en 1986, añadieron la tecnología que le permitía evitar obstáculos. Después, en 1987, lograron que se condujera tanto de día como de noche en condiciones más rústicas, donde no existía ninguna carretera. Lo fueron perfeccionando hasta que el NavLab 5 completó el primer viaje autónomo desde el este al oeste de los Estados Unidos, cubriendo una distancia de 4.585 kilómetros, donde el 98.2% del viaje fue enteramente autónomo a velocidades de hasta 102.7 kilómetros por hora. Desde esa época se han hecho muchas mejoras, pero entonces, ¿cuánto falta para que todos los carros se manejen solos? Y no es una respuesta tan sencilla, pues, como todas las tecnologías, tiene diferentes niveles de implementación, los cuales han sido clasificados por la Sociedad de Ingenieros Automotrices en 5 peldaños de autonomía. El primero es únicamente la asistencia al conductor, donde el vehículo puede controlar la dirección o el frenado, pero no ambas al mismo tiempo. El número 2 es una automatización parcial. En este caso, el carro puede manipular la dirección y el frenado de manera simultánea.
pero se requiere que el conductor esté siempre atento en la carretera. El mejor ejemplo de esta son los Tesla. Avanzando al tercer peldaño, pasamos a una automatización condicional, donde en ciertas circunstancias se le permite al vehículo controlar la mayor parte de la conducción. En este, el piloto puede mirar para otros lados que no sean la calle. El nivel 4 es una automatización alta. En esta, si existen las condiciones adecuadas, el carro puede manipular todo, dándole la oportunidad al chofer de hacer otras cosas. Ya para el quinto nivel, nos encontramos la automatización completa. En este, el carro te lleva donde tú le digas, y ni siquiera cuenta con un volante, pues no es necesaria la ayuda de ningún conductor. El problema es que los vehículos de la actualidad apenas se encuentran entre los niveles 2 o 3, y las personas creen que estamos mucho más avanzados, pues los carros que poseen esta tecnología necesitan siempre la supervisión del piloto. Y no son solamente los límites en la tecnología lo que impide que se manejen solos. Una de las dificultades más prominentes es la condición de las calles, ya sean por baches, hoyos o una mala señalización. Por eso, varias compañías están trabajando en la creación de robots que sean capaces de tomar sus propias decisiones en la infraestructura actual. Además de esto, los carros tendrían que estar conectados a esa infraestructura de tráfico y entre sí para poder tener una experiencia libre de problemas. Lo bueno es que algunos fabricantes ya cuentan con ese tipo de tecnología que permite la comunicación entre vehículos, como el envío de alertas mediante una red basada en la nube. Este aspecto está siendo investigado más profundamente en el proyecto M-City de la Universidad de Michigan, el cual trata sobre una ciudad falsa, donde pasan diferentes vehículos autónomos que están conectados entre sí y con la infraestructura vial. La idea es crear una red que permita el envío inmediato de información de un vehículo a otros carros, y no solo su ubicación actual, sino también aspectos como el trayecto que están realizando. Entonces, si tuviéramos esta red y una mejor infraestructura, ¿qué más haría falta? Simple, un cambio en las leyes de tránsito. Por ejemplo, ¿se limitaría su uso si las condiciones climáticas no son las apropiadas, como una tormenta de nieve o una lluvia torrencial? Esto es importante porque muchos de estos sistemas se alteran ante la presencia de una lluvia moderada y nieve. Además, al inicio, este tipo de vehículos tendrá que conducirse de manera segura por las calles con los carros tradicionales. Una primera solución a este problema será la creación de carriles designados, así como los existentes para el transporte público en ciertas ciudades. Otra de las cuestiones que están tratando de resolver es si uno de estos carros tiene un percance, ¿quién será el responsable? Más aún, si el conductor no tomó ningún tipo de decisión. En fin, probablemente en la década que sigue veamos florecer este tipo de tecnología en más vehículos, llegando, si todo va bien, hasta un nivel 4. Pero para obtener el nivel 5, yo diría que nos hacen falta unas cuantas décadas más. Y a pesar que falten 43 años para llegar a la época de los sónicos, hay empresas que están sudando la gota gorda por ser las primeras en poner a las familias en aeroautos. Pero primero, tenemos que perfeccionar el transporte terrestre, porque una eventualidad allá arriba
no será ni de cerca lo mismo que una aquí en el suelo. Hasta la próxima, conocedores. ¡Hey! ¡Acabo de obtener mi licencia! ¡Hey! ¡Obtendré la mía ahora! ¡Hey! ¡Lo dudo! ¡Bien! ¡Te veo en el camino! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Pero yo no estoy lista!